Hola, ¿qué tal? Aquí Natasha Berlet de Atracción Lab. El día de hoy vamos a hablar sobre tensión sexual, el lenguaje secreto del deseo. ¿Qué te digo si existe una forma de comunicarse con una mujer que despierta deseo en ella? Una forma que despierte su instinto, una forma que despierte cosas que ella simplemente no puede evitar. Todo esto del deseo humano es más instinto que otra cosa. Por eso, el convencer a una mujer de que eres un buen partido es tan mala idea. Presumir de lo que tienes, presumir de lo que haces, esforzarte demasiado, todo esto son malas ideas y simplemente hace que espantes a la chica. ¿Qué haces entonces? El secreto se llama tensión sexual. Debes simplemente crear tensión, conflicto y dominar este conflicto. Es una simple fórmula. Pero todo esto es envuelto en un marco de sexualidad o romance o sexualidad y romance. Ejemplo 1. Decirle que esto entre tú y ella simplemente no va a funcionar. 2. Decirle que van a dividirse los bienes y que ella se queda con el perro y tú te quedas con la casa. Decirle no firmemente y reírte cuando ella te pregunte no qué. Cada vez que ella haga un berrinche, es decirle hey, cálmate, sé una persona normal y reírte. También le puedes decir, ok, si haces de nuevo esto, voy a cargarte y darte unas nalgadas. Este tipo de frases son de dominación, de conflicto, pero a la vez están enmarcadas en sexualidad. También decirle, hey, con ese escote no va a pasar mucho tiempo en que estés soltera. Y por último, decirle algo como, ves ese chico que se muere por ti, sabemos muy bien que se muere por ti. Vamos, vamos tú y yo a hablar con él a ver qué dice, a ver cómo reacciona. Poner estos marcos de sexualidad, de romance, de tensión en torno a ustedes dos es muy positivo para crear tensión sexual entre ambos. Si lo ves, ves el conflicto y el componente sexual en cada frase, cómo se unen las dos y se fusiona para generar tensión sexual en esta chica. Es muy sutil, es muy efectivo, muy práctico, pero va a generar cosas muy grandes entre ambos. Va a generar que ella sienta, quiera más de ti. Te invito a que lo pruebes en tus conversaciones, tanto en redes como en persona, y me dices qué tal te va. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete, sígueme en Instagram.